Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Elios Barrascaud. El día de hoy nos venimos a ver una película que, como pueden ver, se llama Éxodo, la última marea. Por favor, no confundir con la película de Ridley Scott que se llama exactamente igual, del 2004, si no mal recuerdo. Y esta es Éxodo, la última marea, aunque realmente su título original es The Colony. Es una película de coproducción Alemania-Suiza y una película que tiene de fondo, que tiene de producción, que tiene aventando el billete a Roland Emmerich, que ustedes saben que mi buen Roland Emmerich, como le encantan las películas de desastre natural, le encanta destruir la tierra, y esta es una película, que creen, post-apocalíptica. Y para que nos platique qué tan buena, qué tan mala o qué tan olvidable es la película, tenemos a nuestra querida Lucy Durán, que ¡hola! Viene desde un planeta muy lejano. Muy lejano. Oye, decía que Roland Emmerich le encanta destruir la Tierra. No, aquí ya está destruida, ¿no? Sí, bueno, o sea, aquí ya, sí. Aquí ya, ya le ganaron, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Pero fíjate que, bueno, vimos esta película que, como dice Elliot, es, pues ya saben, ¿no? Ojalá sea en un futuro muy, muy lejano, porque después de pandemias, guerras, etcétera, etcétera, pues la destrucción del planeta, pero... Y prohibiciones como, de los cigarros. Y prohibición de muchas cosas. Y bueno, se supone que así como lo hemos visto también en muchas películas, inclusive la de 2012, pues muchos van, ¿no? Y se van al espacio, etcétera, digamos, en estas naves para refugiarse, ¿no? Y se van durante muchos años y de repente regresan, ¿no? Son Europa y... Ya quieren regresar. Después de que destruyeron la Tierra, sí, ya muchos años después quieren llegar a fertilizar. Porque es lo que dice, ¿no? El mismo humano destruye, ¿no? Pues sí. Y se van y regresan a ver cómo quedó lo que destruimos, ¿no? Casi. Pero bueno, la película, déjame decirte que el concepto a mí se me hizo muy bueno, ¿no? Porque pudiera suceder, pudiera pasar, inclusive a lo mejor ya lo están planeando de esa forma. Ya ven que muchos se van dueños de canales, ¿no? De tiendas, de AM, ¿no? Viajan a la luna, los millonarios, todo eso. O sea, podría suceder, ¿no? Podría pasar muy pronto. O sea, la idea no se me hizo tan ilógica. La idea creo que pudiera suceder y creo que es una muy, muy buena idea que creo que muchos han estado pensando, ¿no? Pero a mí lo que no me gustó es que es tan aletargada la película. Híjole. Sí, está a la mano de él. Yo sí la sentí en algunos efectos, en algunas situaciones. En la fotografía. Fotografía, por ejemplo, se nota la mano de él, ¿no? No es tan de acción como lo tenemos acostumbrados. Como dice él, estaba en la producción, estaba así como que en los toques. Sí se ve su mano, pero no tanto. La película no empieza mal, yo creo que no empieza mal, pero ya a mitad de película es así. Y luego así. ¿Y termina así? ¿Y termina así? Sí, la verdad que triste, porque el concepto es muy bueno. Y habla ahorita, Elio les va a platicar un poquito más acerca de la fertilidad, acerca, son, no son tontos, ¿no? Y creo que por ahí también pudiera ser como una situación que pudiera pasar. Creo que esta película brinda muchas ideas. Muchas. Muchas ideas. Y que buenas. Y buenas ideas. Buenas. De la humanidad, de lo que pudiera pasar en un futuro. Y en esa parte sí la rescato y sí me gusta, pero creo que no supieron conquistarlos, no supieron cómo mantenernos atentos y así, así me pasó, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Mandolino. Se lucilamo, por eso me gusta que estén los videos, porque es genial. O sea, yo que soy así de, ay, la fea Lucy, así le echa porras, ¿no? Exacto, como dice Lucy, la idea es muy buena porque es una idea súper realista. Recuerden, es un futuro posapocalíptico que está ya a la vuelta de la esquina. Nos acabamos todos los recursos naturales de la Tierra, nos vamos a otro planeta y después ya queremos regresar a repoblarlo. Qué listos, ¿no? O sea, qué listos. La idea, en verdad, qué buena es la idea, que en verdad, qué fantástica es, pero la realización no está nada bien. No, o sea, la película tiene muchos momentos de dramatismo y no te los refleja. O sea, no hay tensión dramática en ningún momento de la película. Como dice Lucy, en verdad es plana, se vuelve sosa, se vuelve aburrida. Y la verdad, no te atrapa, no te atrapa ninguno de los personajes. Por más que te dicen, ay, mira, va llegando, ay, mira el niño, ay, nada, nada. O sea, de repente te enteras que hay una rebelión, pero no entiendes por qué la rebelión.
pero a la vez te dicen que no tenemos árboles. A ver, espérame, no tenemos árboles, o al menos en esa parte no tenemos árboles, porque ¿cómo estás respirando? O sea, no tienes branquias, o sea, perdón, pero desde ahí la película está con un gran error, con un gran fallo. Supongo, le comentaba a Lucy, que Roland Emmerich nada más dijo, ok, les doy el dinero, yo soy solamente el productor, pero no meto mano, salvo en algunas partes que se ve así muy apocalíptico la situación. Le digo a Lucy, esto sí se ve de Roland, pero se ve que no metió mano en nada más, y cuando terminó de ver la película dijo, diablos, pero ¿en qué invertí mi dinero, no? O sea, sí, sabemos que Roland Emmerich hace grandes películas, hace grandes producciones, grandes, y la trama cabe en una caja de cerillos. Aquí es lo contrario, la trama es muy interesante y falta la producción, faltan las explosiones, falta todo, pero falta dramatismo. O sea, estamos hablando de grandes momentos, sobre todo porque al final de la película tiene unos pequeños giros muy interesantes, que uno pues se lo revelé a Lucy, no se los va a revelar a ustedes obviamente, pero son muy interesantes esos giros. No hay tensión dramática en ningún momento, no hay el pináculo de la película, hasta acaba la película y dices, ah, pues órale, ya acabó, y luego, qué padre. Y no, luego, yo pues, sí me quedé, vete para acá, yo sí Lucy. Me quedé, sí, acabó, y ¿no? Así yo, o sea, ¿qué dije, pedo? Me acabé las palomitas así porque dije, para que, ay, bueno, perdón, para que pero, no me duerma, pero ¿no? Mi Lucy y yo comemos muchas palomitas en los primeros 10 minutos. Pero no, aquí fue más porque dije, no me vaya a dormir, más palomitas. Ajá. Acabó la película y tuve esa sensación de... ¿De vacío? ¿Y luego? ¿Qué pedo? ¿No? Y luego me preocupé más de mis palomitas que de que haya acabado la película. Dije, bendito Dios, y yo quiero más palomitas. En verdad, o sea, fue un dejo de decir... ¿Un dejo pen? Decir, y luego... Sí, son de esas películas que tal vez el final querían transmitirte como algo, decir, ah, no la esperanza, y no lo algo. Lograron. Y no lo lograron. No pudieron. No conquistaron mi corazón. Sí, una película que la verdad... pudo haber dado mucho, sí. Tenía una gran idea, tenía mucho, mucho potencial. Lamentablemente, la película que está chateando, yo creo, con el marido, tenía mucho potencial, sí. Y la verdad, se fue, la verdad se diluyó, así como el agua se ve, se diluyó totalmente la película. Yo solamente la recomendaría si compran palomitas para que no se duerman y nada más. Nada más, vámonos, ¿no? Sí. Y a lo mejor para ver... en un futuro que pudiera suceder algo parecido, ¿no? Y estar prevenidos. México 2024. Ay, no, qué miedo. No, sí, pero en ese sentido está padre. Pero fuera de eso, híjole, la verdad, con muchas palomitas, creo que pasa, ¿no? Ajá. O sea, vámonos, bueno, ya nos vamos. Síganos aquí en el canal de YouTube. Nos encanta leerlo, nos encanta que les pongan manita. Sí. Y nos encanta que nos dejen sus comentarios. Opinen. La verdad, opinen. Nos hacen sentir plenos y vivos. Ah, ¿no es cierto? Sí, opinen si les gusta, si no les gusta, eso es súper válido. Y lo que siempre decimos, si les gusta el video, dale dedito arriba. Si no les gusta, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Recuerden que Cine en Línea está en todas las redes sociales. Por favor, suscríbanse, porque tenemos sorpresas, regalos y muchas cosas. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros divertidos videos. Este es el fin del mundo o el inicio de uno nuevo. Ella es Lucy Durán, que la estaba... esperanza. Lucy estaba echando pasión. Estaba echando pasión. En el celular. Eso está más entretenido que la película. Estaba haciendo la luz, mandando unas nubes. Unas nubes. Bueno, yo soy Elia Larrascón y nos vamos. Adiós. Adiós. Mother Earth. We plundered everything she offered. They want to prove that we can procreate here. We waited so long. I'm so pleased that you're here with us now.